Sigue siendo un tema, se presentó ayer, justamente se lanzó la campaña de recolección de firmas. Una duda, Rafael Michelini, secretario político del Frente Amplio, ¿es firma o es huella digital? Ambas cosas, pero yo venía a ver a Victoria, me encuentro con Jaime Clara. Es lo que hay. Ya empecé mal. Es lo que hay, Michelini. Presentamos el tema. La campaña tiene claramente un contrapeso fuerte, que es la pandemia. Es que tenemos que juntar 700.000 firmas en poco tiempo y con una cantidad de casos de COVID muy importante. De forma tal que de alguna manera la metodología va a ser capilar, es decir, que cada compañero nuestro afiliado al PCNT, a la FUGA, a la Intersocial Feminista, al Frente Amplio y a las más de 35 organizaciones sociales que se sumaron a la campaña, su primer esfuerzo es juntar las firmas de sus familiares, entregarle papeletas a sus vecinos, ir a buscarlas. Es decir, hoy es casa a casa. Lo que antiguamente era la feria, el carnaval, el velódromo, el teatro de verano o la vuelta ciclista, hoy pasa a ser la estrategia claramente ir casa por casa entregando las firmas y yéndolas a buscar. Lo segundo es que hay varios miles de militantes dispuestos a colocar puestos que mantengan el distanciamiento social y que de alguna manera proteja la salud de los uruguayos. En tercer lugar, cada sindicato ha conformado su comisión pro referéndum y cada organización de la FUGBAN, de forma tal que es posible pensar que en pocos días van a haber decenas de miles de firmas dentro de la Comisión Nacional pro referéndum. Y luego ya una tarea pedagógica, que es explicar por qué queremos anular artículos de la ley que claramente son nocivos para la educación pública uruguaya tal cual la conocemos, con la desaparición del Consejo de Primaria, con la desaparición de los representantes de los docentes en primaria, secundaria y UTU, con un sistema que es bastante represivo, con limitaciones a la huelga. Entonces, este conjunto de argumentos nosotros se lo tenemos que explicar a la sociedad. Y por supuesto que estamos dispuestos a debatir con aquellos que defienden estos 135 artículos, siempre en el marco de las ideas, sin agravios, sin desprestigiar al otro, sino simplemente planteando que la manera que se trató esta ley es una manera de poca calidad democrática, como quedó evidenciada en el trabajo que hicieron la Facultad de Ciencias Sociales y en particular el Instituto de Ciencia Política con el Parlamento. Bueno, ya estaba presentado el secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini. Aparte de la presentación de la campaña, el lanzamiento de la campaña, un dato administrativo, a ver si ya hay una resolución. ¿Se hizo un pedido formal para extender el plazo que termina a mitad del 2021 para la recolección de las firmas? Formal no, porque tiene aspectos jurídicos, hasta algunos podrían pensar insalvables, porque el referéndum plantea un año para presentarte con las firmas correspondientes. Pero también había aspectos insalvables para hacer y cambiar las elecciones departamentales y se encontró, digamos, el giro jurídico, que entre otros lo encontró mi hermano que hace poco que ha fallecido. Fue uno de los que, junto con José Corceñac, el que está en la Corte Electoral, dieron un canal que permitiera no salirse de la Constitución. Pero, por supuesto, la pandemia tiene mil problemas que debería, por parte de la Corte y del Parlamento, llegado el caso, y de todos los partidos, decir, bueno, acá hay algo superior que es la calidad democrática, demos el plazo correspondiente o ampliemos ese plazo para, si se le encuentra el giro jurídico para respetar la Constitución, para que todos tengamos la oportunidad de expresarnos. Bien, el tema de los artículos fue un tema de negociación. Obviamente había organizaciones sociales, recordemos que el Frente Amplio integra una intersocial en este sentido, para la derogación en este momento de 135 artículos. Había gente, organizaciones que pretendían anular toda la ley. ¿Cómo se dio esa discusión? ¿Cómo se llega al consenso? ¿Qué tienen esos 135 de los 500 y pico de artículos que tiene la ley para pedir su derogación? A nuestro entender, la LUC fue un atropello. Pusieron en una especie de ley ómnibus una cantidad de cosas que tenían que salir sí o sí, salvo que el Parlamento o la votara en contra, levantándole su consideración de ley de urgente consideración,
o la modificara. El Parlamento al final la modificó en algunos artículos, varios de ellos, varios por redacción y muy pocos por concepto. Y la ley salió. De esos 400 y pico de artículos, llegamos a 135, en los cuales nos parecen que deberían anularse. Y eso es lo que estamos haciendo, pidiéndole la firma, y además hay que poner la huella digital tres veces, el dedo derecho, el dedo gordo, como decimos, para que la Corte valide que la expresión ciudadana para anular esos artículos está. Bien, vamos a integrar ya el panel, Juan Ramón. Bueno, yo tengo algunas discrepancias con algunas declaraciones referidas a este tema de parte del senador. Yo puedo entender que el senador Michelini, que el Frente Amplio, que el PIT-CNT... Pero ya no soy senador. Bueno, que el ex senador, es cierto, tenés razón, Rafael. Puedo entender que tengan discrepancias y que lleven adelante un referéndum contra una ley que el Frente Amplio votó parcialmente o que acompañó parcialmente, acompañó el 50% de los artículos. Puedo entender el disenso y creo que el Uruguay todo se debe una mejor forma de resolver sus disensos. Lo que sí no puedo comprender es que el ex senador Michelini hable de atropello. O sea, yo no creo que la ley de urgente consideración haya sido ningún tipo de atropello. Y menos entiendo, Rafael, y te lo digo con mucho dolor y respeto, el hecho de que tú anuncies o que digas que prefieres a los chicos acompañando y firmando esto y no incursionando en acciones de violencia. O sea, porque me parece que es una forma indirecta, no digo que sea tu intención porque te conozco, pero es una forma indirecta de inducir a esas acciones de violencia comparado con las cosas que pasaron en Chile. Y te quiero leer algo que está bueno porque lo dije acá en la televisión y ahora teniéndote enfrente lo tengo que leer, que está escrito el 2 de agosto de 1966 en un libro gigantesco de ensayos sobre la reforma constitucional. Y este señor, llamado Selmar Michelini, que tú tanto querrás y que entiendo también tu dolor, decía, las LUC serán un instrumento necesario contra los enemigos de la democracia representativa, un instrumento para que no se pueda decir nunca más que el Parlamento se vuelve inoperante o lento. Las LUC pasarán a ser una solución excelente que nada suponen un avasallamiento del legislativo. Que hoy, tantos años después, alguien con su mismo apellido diga que esta LUC es un atropello, por más que yo entiendo que puedas tener discrepancias, la verdad que a mí me pega duro. Vamos primero. Yo digo que esta LUC, no digo que sea un instrumento anticonstitucional, digo esta LUC, ¿cómo se armó? Segundo, que una persona que yo creo que la sociedad considera moderada, responsable, respetuosa de las instituciones, muy querida a la democracia, esté advirtiendo que la sociedad uruguaya puede ir por problemas, en vez de decir, no digas eso, debería decir... Y no tendrá razón. No habrá que escucharlo. Pero no estás invitando también, indirectamente. Miren cómo están las cosas. ¿Cuándo en la sociedad uruguaya, en pequeños pueblos, se reprimía con balas de goma? No estamos tomando dimensión de lo que está pasando. En Casupá, en Juan Lacase, en el pueblo arriba de Florida, están reprimiendo con balas de goma. El día que a un muchacho le saquen un ojo, estamos en un lío. Lo estoy advirtiendo. Se lo he advertido al Frente Amplio. Cuando me llamaron secretario político, dije, tenemos que encauzar la protesta pacífica, esto va mal. ¿Por qué? Porque los dirigentes políticos, a diferencia de los que hacen encuestas y de los que se dedican y son politicólogos, los dirigentes políticos tenemos que ver un poco más allá. La pandemia, que hizo que el sector privado ajustara económicamente, y en el acierto o en el error, yo creo que en el error, el Estado uruguayo, que es más del 25% del producto, también ajustara, porque están ajustando, hace que la economía se retraiga. Y cuando tú no tenés trabajo, este es un problema, pero cuando además tú no tenés trabajo,
y alquilás y te echan, estás en un doble problema. Y cuando vamos a los jóvenes, y tú tenés jóvenes, que se radicalizan y que a veces las generaciones más veteranas no podemos dialogar porque se ponen una camiseta a veces, como nos las pusimos nosotros cuando éramos jóvenes, y ocurre lo que ocurre en Chile, si la dirección política, si los que estamos de dirigentes no vemos lo que pasa, cuando se votó la reforma constitucional y se hizo la LUC, teníamos un parlamento inoperante. Y mi padre era ejecutivo, y yo lo admiro por ello. Pero cuando hubo un problema de libertades, todavía dentro del vallismo, es el que se puso a la cabeza en la defensa de las libertades. Pero defendía las leyes de urgente consideración. No, defendía el mecanismo constitucional. Sí. Porque poneme una ley de urgente consideración que habilite la pena de muerte. ¿Quién estaría en contra por encima de todo? Pero no es el caso, Rafael. No es el caso, ¿Y a ti te parece que las adopciones se pueden poner en una ley de urgente consideración? Las adopciones, una cosa tan delicada, tan difícil, tan que tenemos que cuidar. ¿Se puede legislar a todo vapor? Las adopciones, porque me digan, bueno, tenemos un problema que yo discuto, pero un problema de seguridad, pero las adopciones, ¿a vos te parece que adoptar va en una ley de urgente consideración? ¿No nos fuimos un poquito de mambo? Pues, sí, pero vamos a seguir con el tema. Okay, con, con el panel en orden de pedido. Tocó cosas sensibles. ¿Eh? Tocó cosas sensibles. No, tenía que hacerlo porque lo hice en televisión. Y te tengo a vos presente y te lo tengo que decir a vos. Miguelini, en el tape que veíamos en la presentación, Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, hablaba de una suerte de formato de recolección de firmas casi desde la militancia, casa a casa, producto de la pandemia y también por la situación concreta que él mencionaba. Pero seguramente esta es una campaña de largo aliento en la que se van a necesitar recursos para distintas propuestas y planteos. ¿Está el Frente Amplio en condiciones financieras de aportar recursos en el marco de esta intersocial para esta iniciativa? Si todo fuera plata, no nos hubiéramos metido. Pero la verdad que yo estoy sorprendido. La cantidad de gente que está pidiendo papeletas a fin de año, cuando tenés la cabeza en otra cosa, cuando están recién salidas de la imprenta con la tinta caliente. Yo, sinceramente, estamos pensando hacer otra tirada. Acá las firmas están, es como si tú vas a un lugar que hay manzanos, están las manzanas, el problema es recoger las manzanas. Después si se gana o no se gana es otra cosa, pero que hay 700, 800 mil personas que por un artículo o por otro pueden llegar a firmar. Pero las firmas están si la gente se empodera. Me llamó Ever, no voy a dar el apellido. Me dice, mandame 100 papeletas, no lo conozco. Cada tanto me manda un WhatsApp, mándame, yo no puedo salir, pero en mi edificio firman todos. Y está a dos cuadras de la playa. Bueno. Fernando. No sé qué contestarte. ¿Está bien? Sí, yo lo primero es que obviamente la LUC es un mecanismo constitucional y la recolección de firmas es otro mecanismo constitucional. O sea que eso estamos dentro del juego democrático perfectamente de los dos lados. La apreciación sobre la calidad democrática, a mí me gustaría poner un poquito el hincapié en eso, porque ¿hay diferencia entre 100 monedas de un peso o un billete de 100 pesos? Los dos valen 100 pesos, ¿no? Lo que hace la LUC es un billete de 100 pesos. Lo que hizo el Frente Amplio durante 15 años, con su mayoría parlamentaria, fueron 100 monedas de un peso. 100 monedas de un peso porque se llevó por delante todo, sistemáticamente, votó todas las leyes que quiso con sus mayorías parlamentarias durante 3 periodos. O sea, no cambia mucho 100 monedas de un peso o un billete de 100 pesos. Lo que hizo la LUC con el voto de 5 partidos y una mayoría parlamentaria circunstancial formada por la coalición es lo mismo que hizo el Frente Amplio diluido en 100 monedas de un peso. O sea que, empezando por ahí, la calidad democrática no parecería ser afectada cuando tiene una representación parlamentaria mayoritaria en las cámaras, como lo hizo el Frente Amplio para aprobar todas las leyes que aprobó durante los 3 periodos. O sea, eso por un lado, que yo lo quería mencionar y saber qué opina
sobre esto. Hablar de que hubo un avasallamiento no parece. Hay una votación distinta. Es más, el 50% de la ley fue votada por el Frente Amplio. O sea, no hay ningún avasallamiento. Tampoco hay un avasallamiento porque hay cantidad de artículos que se negociaron con el Frente Amplio. Hay cosas que se modificaron en la LUC. El propio Frente Amplio ha dicho, logramos mejorar aspectos en esto, en esto, en esto. Dígame, Fernando, porque tenemos poco tiempo. O sea, hubo una negociación. Y lo otro que quiero decir es que me parece, quiero calificarlo, pero me parece de baja calidad alertar sobre, comparando con lo que sucedió en Chile, como lo estaba haciendo hace un ratito cuando le contestaba a Pupo. Me parece bajo, me parece que no corresponde. Acá no hay nadie, ni un joven, ni un adulto, ni nadie, en una manifestación contra la LUC o contra un acto de gobierno. Nadie, no hay nadie. Acá estamos frente a una pandemia y se está disolviendo por un tema de aglomeraciones para cuidar la salud. Nada más, no es comparable con Chile, ni con los chalecos amarillos, ni con nadie. O sea, y se reprime con balas de goma solo cuando hay una agresión a la policía. Solamente cuando en la Plaza Sereni lesionaron a 3 oficiales de la policía y rompieron patrulleros, o cuando atacaron a botellazos creo que fue en Palmito, no me acuerdo ahora la localidad. O sea, hay una respuesta de la policía con balas de goma cuando hay agresión hacia la policía. O sea que no me parece de recibo ni lo de la calidad democrática ni la comparación que está pretendiendo hacer con la situación de los jóvenes en Chile. Bien, me anotas las respuestas, escuchamos a Casas. Déjame, supongamos que tú tengas razón y que la policía y toda la circunstancia está en la normalidad, dentro de esta normalidad, y yo soy un mensajero que traigo malos augurios. Quedaría en ridículo. Ahora, supongamos que yo tengo razón y que nadie le está prestando un segundo a lo que está pasando abajo en la sociedad uruguaya. Porque acá tuvimos manifestaciones que se reprimieron y murieron estudiantes. No es la misma situación. No es la misma circunstancia histórica, Michelini. Pero habría que escuchar, porque yo tengo una reputación. No soy una persona que estoy incendiando el país. Bueno, parece. Estoy advirtiendo de problemas cuando no se los escucho. Acá parece que está arrimando agua para su... Nunca, nunca en la sociedad uruguaya se reprimió en el interior del país. Nunca. Ahora pasa y es normal. Eso está bien. Pero usted sabe que hay una pandemia. Pero sí, no tenemos mucho tiempo. Ah, sabe que hay una pandemia. Por supuesto. Sí. Tengo más de la pandemia. Breve por el tiempo. Yo, por supuesto que hay algunos artículos que no comparto de la LUC, como la mayoría de los uruguayos, evidentemente, pero ¿no ves vos, Rafael, que la LUC, lógicamente, es un reflejo de una promesa de campaña, de una forma de ver al Uruguay diferente a lo que se lo veía anteriormente? Que es una promesa electoral del herrerismo para cumplirla, y en 3 o 4 temas fundamentales. Hay artículos que claramente digo, no tienen punto de discusión, pero, por ejemplo, el tema de la gobernanza en la educación, en el tema del derecho de huelga, la reglamentación y demás, son formas diferentes de ver el país. Es lo que se entiende. Y arrastró, bueno, pero, es del herrerismo y arrastró a toda la coalición. Pero la gente votó ese cambio. El herrerismo será un 22-25% de la sociedad. Y el resto de la sociedad no es herrerista. Que se haya cansado del Frente Amplio, está bien, y votó otro gobierno. Pero no hay muchos vallistas. Que podían estar cansados del Frente Amplio, pero que no están de acuerdo con el herrerismo, ni quieren saber nada con el herrerismo. Pero ¿cómo va a ser del herrerismo si es un proyecto de un gobierno multicolor? Las promesas electorales, habló él. Promesas electorales. Esas promesas electorales fueron antes de la primera vuelta. Fueron promesas electorales, como no subir las tarifas, no dijo vamos a subirlas por debajo de la inflación, dijo no va a haber más pero Rafael, aumento de tarifas. Pero Rafael, un compromiso por el país de 5 partidos, y como marco de ese compromiso... ¿Los arrastró? Pero ¿Y la gente va a demostrar que los arrastró? O sea, las promesas electorales eran en primera vuelta. En la segunda vuelta, los que no querían que ganara el Frente Amplio, dijeron, bueno, vamos a hacer esta coalición y comprometieron en el único candidato que corría en la segunda vuelta. Yo quiero creer que las dos predicciones tuyas no se van a cumplir. Lo quiero creer, sinceramente. Y además, tampoco, en la de Chile tampoco te conviene a vos, porque te la van a endosar a vos también. Si llega a pasar lo de Chile,
Vos lo estás anunciando. Son Lucía Topolansky y vos, las dos personas del mundo de la política que lo están anunciando. Y la verdad, sinceramente, en lo personal, a mí no me gustaba verte en esa categoría. La otra vez salió uno de los jefes de policía del interior y dijo, estamos cuidando un bien superior que es que cuando actuamos esté acorde. Ese me escuchó. Ese, no voy a dar el nombre para que no haya lío, ese me escuchó. Se dio cuenta que hay una situación y dijo, bueno, actuamos porque la policía tiene que actuar, por supuesto, nadie está diciendo lo contrario, pero actuamos cuidando el bien superior. Eso es lo que yo estoy diciendo. A veces cuando uno dice cosas y advierte, es para que los que están en las responsabilidades actúen cuidando los bienes superiores. Y en eso estoy. Rafael, en julio debe finalizar esta campaña, llegar a la... Sin presentar la firma, el 9 de julio, si no la por eso, presenta... 9 de julio, no, para que nos quedemos con los plazos y tengamos claro cómo es todo, más allá bueno, yo aspiraría al 8, porque después que nos empiece a decir si el año termina el 8 o el 9. Bueno, está bien. Una discusión. Nos encanta, nos encanta eso, bien. 8 de julio. Después del 8 de julio viene la validación de las firmas, se vota dentro del año... ¿Cómo? Claro, la Corte, si mal no recuerdo, sí. Ahora no venía pensando en la defensa de los argumentos, no pensando en las... Creo que tiene 45 días bien. Para validar las firmas y después tiene que llamar al plebiscito si las firmas están en 90 días. Por lo tanto, estamos hablando... La Corte puede tener prórrogas o puede adjudicar prórrogas si hay, por ejemplo... discusión sobre firmas, porque el país puede estar en que llegaste a las... Son 680 que se necesitan, estás en 660 y tenés 50 que están cuestionadas. Entonces la Corte puede llamar a que las vengan a reafirmar y todo. Pero, y después hay tres meses. Yo creo que si ocurre lo que nosotros estamos esperando, allá por noviembre estaría siendo el plebiscito. Y allí, digamos... Referéndum. Referéndum, claro, consulta popular. Y si se derogan esos 135 artículos... Se anulan. Pierden la vigencia jurídica, dejaron de existir. Perfecto, entonces todo lo que se haya modificado hasta ese momento con esos artículos vuelve a la situación anterior. A situación cero, exacto. Perfecto, para entenderlo, porque todos claro. somos ciudadanos y vamos a tener que enterarnos, informarnos para ver si se firma y qué se vota después, porque después el voto es obligatorio. La firma no es obligatoria, pero la votación... La firma sí. no puede ser obligatoria. No, ya sé, pero... No, pero un acto ciudadano. Y por eso, con eso se habilita el referéndum y el referéndum sí es de votación obligatoria. Exacto. Secretario Político del Frente Amplio, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Estás un poco rememorando los debates parlamentarios. De eso tengo experiencia. Que pases muy bien, ¿eh? Buen año para ti y para los tuyos. Señoras, señores, mañana es nuestro último...